La peligrosa respuesta de los gobiernos de derecha que están siendo asediados por esta ola antineoliberal en Latinoamérica es el regreso a las dictaduras militares. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo en Chile, en Ecuador y en Brasil hay una intención, un interés, una inercia de la derecha asediada por estos movimientos sociales antineoliberales de regresar de nuevo a las dictaduras militares, a sacar las tanquetas y los soldados. Que finalmente regresemos a estos momentos de enorme represión en Latinoamérica que se padecieron por mucho tiempo en la mitad del siglo pasado, pero ahora pues parece de vuelta. Cuéntanos, Toño. Así es, Nacho. Fíjate que esta imagen que todos hemos visto del ejército chileno en las calles, patrullando, dando vueltas, podrían en realidad empezar a institucionalizar, a oficializarse, a ser práctica común en América Latina, porque es la reacción que la derecha y los organismos neoliberales, que todo este bloque que está cayendo abrumadoramente en Argentina, quieren dar. Esa es su reacción. O sea, la salida a la fórmula de no poder plantear una alternativa a todos estos movimientos sociales, Nacho, que se están generando en Ecuador, que lo vimos en el Ecuador, que lo estamos viendo en Chile, que lo vemos, por ejemplo, en Argentina, que tarde o temprano empezará otra vez en Brasil, ¿cómo no? Etcétera. Todo esto, la respuesta de la derecha siempre va a ser el uso de la fuerza, el uso militar. Y en esta medida hay señales alarmantes que se empiezan a generar a partir de lo que estamos viendo. Este despertar popular, una inconformidad legítima que se ha manifestado en las calles de pequeños grupos con actos de violencia, porque hay que aclararlo. Esas imágenes que vemos en los medios donde que hay destrozos, etcétera, no necesariamente son el grueso de las protestas. Claro, no es generalizado. La gran mayoría de los medios, y sobre todo los medios que forman parte del sistema o que tienen intereses dentro de este sistema económico neoliberal, pues están enfocándose a violencia, disturbios, todo lo grave, ¿no? Pero la gente en realidad, de manera cívica, lo han hecho, han defendido Bolivia, se han impuesto en Ecuador, votaron masiva y pacíficamente en Argentina, como lo hicieron en México. En Chile ha estado un poquito exaltado porque ha habido también una represión más brutal. O sea, sí, ha sido muy duro lo de Chile. Entonces, pero finalmente hay una situación pacífica en general. Bueno, pues los derechistas, lo que están diciendo la ultraderecha en ese momento es: vamos a regresar a las terribles y lamentables dictaduras militares, Nacho. Por ejemplo, en Brasil, una grave amenaza por venir de quien viene y por el contexto de la historia brasileña también de dictadura. Uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, que además es diputado, amenazó este jueves con reimplantar el acto institucional número 5, conocido como el AI-5, que es el periodo más represivo de la dictadura militar, si la izquierda se radicaliza, decía él, sin definir para qué cosas es que se radicaliza. O sea, ¿en Brasil entonces es legal una dictadura? Hay un apartado, digamos, legal que permite, por ejemplo, hubo una situación a finales de los años 60 en Brasil, generalizada, en la que había aviones, secuestros, muertes, de autoridades, de cónsules, de embajadores, que se hablaba de una izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda actual. Claro. Pero finalmente en aquel momento se dio a esto, de hecho, que había una respuesta que fue una legislación, que es la famosa AI-5, que es, digamos, una cláusula que permite el uso de la fuerza militar para ese tipo de acciones subversivas, Nacho. Claro, de aquellos tiempos, que no tienen nada que ver con lo actual. Sí, donde están así los verdaderos comunistas, ¿no? Donde había guerrillas, donde había sandinistas, donde había ese tipo de acciones, ¿no? Muy, muy duras, muy violentas también en Latinoamérica. Entonces se creó y ahora la quieren revivir. Entonces la quiere revivir el hijo de Bolsonaro, quiere volver a tiempos de la dictadura militar brasileña, que fue entre el 64 y el 85, y bueno, que acabó con los derechos civiles. Y el hijo de Bolsonaro es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados. Y esto tremendo. Se lo digo a un canal de YouTube allá en Brasil. Pero estamos hablando de unas medidas tremendas. Ya están pensando en reactivar una dictadura militar, lo cual es gravísimo. Y aparte lleva un año y cacho todavía Jair Bolsonaro. Pero bueno, es que ha sido un desastre. Sí, nefastísimo, pero finalmente ya pensando en hacer el uso del ejército, ¿no? Y desde luego en lo que esto conlleva con la anulación total de los derechos de los civiles, de las personas más básicos. Pero también hay otra respuesta que se está dando en el Ecuador. Órale. Recordemos que en Ecuador allá los movimientos indígenas se le impusieron al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos, al gobierno de Lenín Moreno, que querían dar una estocada brutal a la economía popular. Bueno, ya hay una perdieron esa batalla, pero no se van a dejar, y entonces ahora este modelo neoliberal y sus instituciones van por la revancha. ¿Y cuál es esa revancha, Nacho? Van a aprobar una serie de medidas, van a proponerlas para darle más poder a las Fuerzas Armadas con el pretexto de afrontar las insurgencias que están surgiendo en Ecuador. O sea, están sobredimensionando la protesta social, diciendo que es insurgencia. Que es como una guerrilla, por así decirlo. Y entonces ya finalmente van ellos a decir que quieren regresar otra vez a los tiempos militares. Entonces esta semana se estaba informando que durante una ceremonia militar en la Brigada de Fuerzas Especiales Patria número 13 de la Tacunga, que es la provincia de Cotopaxi, está a unos 90 kilómetros de Quito, varios altos mandos militares anunciaron que acatarán la medida anunciada por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, en el sentido de afrontar la insurgencia que hay en el Ecuador. Entonces van a identificar, aislar y neutralizar, para entregar a las autoridades competentes a estos enemigos que ya ellos están imaginando. Que son los líderes indígenas, ¿no? Que ellos se identifican como los líderes indígenas. Eso es lo que decía el director de operaciones del Comando Conjunto, Fabián Fuel. Entonces, esta medida va a requerir reformar las leyes de seguridad y militares del país. Por lo tanto, este director de operaciones del Comando Conjunto Fuel solicitó al ministro de Defensa que se revisen las leyes y el equipamiento, porque esta nueva acción de perseguir a líderes indígenas, etcétera, será en beneficio de un bien de la nación, que es la seguridad de los ecuatorianos. Pero a ese nivel está la reacción. Tremendo, ¿eh? Tremenda reacción. Y en Chile, donde hemos visto que el ejército ya lo regresaron, finalmente se levantó el toque de queda, pero el ejército tiene una actitud represiva brutal, con muchos muertos, con cientos de detenidos y heridos. Y ahí se ve, por ejemplo, el respaldo que daba este jueves Donald Trump, diciendo que, bueno, manifestaba su apoyo a los esfuerzos de las autoridades chilenas para restaurar, decía Trump, pacíficamente el orden nacional. Yo no sé qué entienda Donald Trump por pacíficamente después de ver todo lo que está pasando en Chile. Pero bueno, entonces finalmente esto es lo que decía el portavoz de la Casa Blanca, Jude Deere. Esto es lo que estaba diciendo, que Trump apoyaba lo que estaba haciendo los esfuerzos de Chile por contener los esfuerzos extranjeros. Ajá. O sea, ya te estás dando cuenta, es la misma lógica, Nacho, de los años 60, 70 y 80. Claro, sí. En América Latina, el enemigo del extranjero, el enemigo del exterior que viene a la patria a juntarse con la insurgencia para derrocar y para establecer regímenes comunistas, bla, bla, bla. Esa misma es lo mismo que están haciendo ahorita. El mismo discurso. La reacción de la derecha no ha sido desmontar el modelo económico neoliberal, vamos a revisar qué es lo que hicimos mal. No. La reacción es que hay potencias extranjeras queriendo invadir el suelo patrio y hay que combatirlas. Y hay que combatirlas, hay que sacar al ejército de las calles, hay que quitar garantías individuales, hay que negar las elecciones, obviamente, ¿no? Desde luego. Y hay que finalmente imponer todavía el nuevo modelo a rajatabla, ¿no? Solo que, de todos modos, o sea, creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Antes no habían redes sociales, no había libertad de expresión. Hay también, por ejemplo, los rusos están metidos, pero no se ve, ya no son estos. No hay un pleito como que mundial por el poder, como antes existía, sino que ya hay otras estrategias, ¿no? Estrategias económicas, ¿no? Que la que trae China, etcétera.
Vamos a ver cómo responde el pueblo, de todos modos, ante esas graves represiones, porque han sacado, fíjate, al ejército a las calles, pero no han durado mucho las calles, porque la crítica internacional ha sido muy, muy amplia. Las videos virales de los abusos de las fuerzas militares rápidamente desmontan cualquier discurso de justificación. Y bueno, pues hasta han tenido que meter antes. Pero bueno, de todos modos, pues sí, es una respuesta. Una respuesta peligrosa. Grave. Grave que estamos viendo de estos gobiernos. Gracias, Toño. Estamos dependiendo. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.